time we can. Me va a matar. Me va muy mal internet. Un momento, chico. Me está yendo fatal. No sé por qué. A ver ahora si va algo mejor. Sí, ha mejorado. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo streaming. Hoy Coin no ha podido quitarse para jugar, así que vamos a jugar a otra cosilla. Y como tenemos por ahí medio a medias los gameplays de Sonic, pues vamos a darle un poquito. Vamos a darle al Sonic Adventure 2, que es el siguiente. Ya hemos acabado Sonic Adventure 1, así que oye, vamos para allá. A ver si me lee el mando. A la primera. Ojalá. Saludos, patunos. ¡Hola! Está modeado para que se vea de puta madre. Vale, para empezar, pone Battle, ¿vale? Porque es la mejora que tuvo la versión de GameCube. File select. Vamos a darle nueva partida. ¿Cuánto juego? La cosa está que arde. Ya veo. Básicamente metieron cositas nuevas en multijugador y mejoraron estrellas. ¡Buah! Tiene unos temazos este juego. Me cago en mi vida. Qué buenos son. A ver si hay que tocar algo más.
terminar la parte. Sí, no, no. Quiero ir a... pues sí. ¡Eh! ¡Nani! ¿Por qué me ha echado? ¡Puta! No me eches. No era lo que quería. ¡Ay, Dios mío! Hay que volver a abrir el modero. Y murió. Creo que le di yo sin querer, ¿eh? O sea, F. Me equivoqué de botones. No sé cómo. Me equivoqué de botones. Ala. File select. Me quedé a oscuro. Te quedaste oscuras, oh Dios mío. Story select. Ah, vale, vale. Vamos a ir con la ruta héroe, ¿vale? Podemos ir con la ruta oscura, la ruta de los magos, pero vamos a empezar con la... Y aquí, chicos, el mejor comienzo de videojuego de vuestras putas vidas. Sigma Alpha 2, heading due south over the city. We're en route, everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Didn't copy that. Hedgehog over. Is gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? In. Over. La música es... Freeze! What do you think you're doing? Get that hedgehog! No te muchas gracias. Técnicamente son de Talk about low-budget flights, no food or movies. I'm out of here. I like running better. O sea, no matar, pero acaba de noquear a varias personas. Yeah! Joder, qué bien se ve. Venga, vamos. Y por minimizarme a la chiquilla. Ocupa mucha pantalla. Attention all units. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Hay que botar el botón. Dios, qué comienzo tú. Técnicamente, esto que ocurre de que se joden los coches, se sabe que es que los creadores pasearon por Pepsi Man sale luego. El rollo fue que en su momento tuvieron que ir a San Francisco para un rollo de juego y les hizo tanta gracia el rollo de que estaba todo lleno de coches. Joder, mocha, déjame. Aún no me lo puedo cargar. Y no les muevo nada, el rollo de que hubiera tantos coches. Y decidieron que en el juego podías cargarlos. Bien cojo las curvas, chaval. Vamos para allá. Y era un clásico entre clásicos. Este musicón encima. Ah, bueno, queda un poquito para llegar a eso. Venga, son. Venga, hombre. Sí, sí, se nota que estoy desentrenado. Bueno, ahora viene lo guay. Primero una portereta.
Sega a mostrar que Sonic mola y es cool. Nos llevamos unos bichitos para luchar. Acabáis de ver el cambio de bicicleta. Ahora solo hace camiones. Si os habéis fijado, yes. en uno de los saltos aparece Big Pecat en la calle. Lol, creía que el camión era de Pepsi Man. No, no, es de Goon, la empresa militar que hay. Just made it. Es la Shield del mundo de Sonic. A ver, técnicamente el camión es de Pepsi Man. Si Man salió antes que Sonic Adventure. Íbamos con esas. Ahora, ya descargué mi mierda. El rollo es que para ir al mundo Shao en este juego tienes que encontrar las llaves en cada nivel. Finally decided to show up, eh? Okay, bring it on. Spider-Trip Bigfoot reporting to headquarters. Intruder has been located. Copy that. Big. Put. A ver, es cierto, el juego. O sea, Pepsi Man es de Play 1. Ouch. Nótese el año que salió el juego de Pepsi Man. Pero ya solo porque Pepsi Man es de Play 1 y esto es de Dreamcast, lo original. Sí, los carteles molan mucho. Planeta de los Caos. Un cartel publicitario de Phantasy Star Online. La Caos Cola. Ahí, me picaba un brazo. Se inspiró, si quieres decirme alguna cosa. This is Spider Troop Bigfoot. Bigfoot to headquarters, over. We've engaged the enemy and request backup. A ver, puede que sea casualidad. Vamos a ir acusando de cosas que nos hacemos. Pero es muy casualidad. Aparte que no es el mismo tipo de planteamiento. Sí que hay un camión que te persigue, pero... What? For just one hedgehog. Un juego básicamente es de dificultad de esquivar cosas mientras se persigue y el otro es corre. Hey guy, take care. Mira qué estilo. Oh Dios mío. What? What? Espera, miro para ahí. It all starts with this. Oh Dios mío. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now oh, yes. I know what's going on! The military has mistaken me for the likes of you! So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Oh, Chaos Control! Why would you know? Puedes hacer a tu avatar un punto más pequeño. Solo uno. Voy ahora, es que... Temo que se minimice el juego y esas cosas, entonces vamos a esperar a que acabe esto. Wow, he's fast.
Hey, it's not his speed. He must be using the Chaos Emerald to warp. My name is Shadow. I'm the world's ultimate life form. Oh, Dios mío. There's no time for games. Farewell. Shadow, what is he? No move. Stay where you are. Huh? Keep your hands up in the air. Not again. Por eso le persigue Cinta Sonic. Exacto. Amo a Shadow. Porque creen que es Shadow. Just let it go. You just don't know when to give up, do you? What are you talking about? That emerald's mine. Ay, la parejita. Got that? The Master Emerald contains special powers that neutralize the energy of the Chaos Emeralds. That makes it very Podría powerful. Ser. Te hace puro. What the? Oh, Dios mío. Look who's calling who a thief. Oh. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, is it not? It's you. Dios, ¿cómo lo clava Eggman. El so that's pan. Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, knucklehead. Not if I can help it. Qué buenas escenas. What? Ah! What was that all about? And look what you did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Hmm. Doesn't matter. I'll look into it once I get back to the base. Get an old of these. Es el juego de Use My Wife Days. Gee, I despise anyone who takes jewels from me. I miss my wife. All the world's gems are mine. I miss my wife. Yeah, we'll see about that, Batgirl. Dios, la canción. Ah, this is Knuckles. Agendas en Chuckle. Momentito, chicos. Me voy a minimizar un poquito. Ahora debería ir todo bien si no va mal. Vale. Vale, Knuckles tiene el mismo sistema antiguo, ¿vale? O sea, a buscar esmeraldas. Pero tiene un rap. Megamolo. Y eso no lo tenéis vosotros. No, me he caído. No, para arriba, para arriba. No tiene el sombrero. Hay un mod. Hay un mod para que vuelva a tener el sombrero. Es genial lo que hace el mundo. ¿Alguna pista de ilusión? Donde sopla el viento, vale. Puede que haya una caja azul, pero es que tampoco voy a hacerlo más. Chao. La verdad es que voy a pasar un poco, como en el 1. It's closer. One more left. Enfrente de una montaña de rayas, verde. Vamos arriba. Como veis, la cámara funciona un poquito mejor. Le quita volado. No, más arriba. Cerca un viento fuerte, no me jodas. Eso también lo he descubierto yo. ¡No! ¡Ah! No quiero ser un sándwich. A Knuckle Sandwich. It's closer. Ah, es aquí. ¿En serio? ¿Estaba en el aire? ¡Cago en Dios! El equinabolado.
Not too bad. El sombrero que comenta Calazar. There's no mistake about it. This must be the película. It's a secret military base that is reinforced and super strong. It's called Prison Island. I heard the news about it on satellite TV. Ah, bueno. I still can't believe that Sonic would destroy the military buildings or rob the bank. Wait for me, okay, Sonic? I'm on my way. Vamos, Tails, tú puedes. Hey, look, it's Amy. And Eggman, too. What's Amy doing here? Doesn't matter. I have to help Amy because she's in danger. Tornado transformation! Vale, ¿os acordáis de Gamma? Pues básicamente es eso todo el rato con Tails. Y ahora en modo versus. La tradición. ¿Qué tradición? Y ahora la escena. I miss my wife, Tails. Dios, es que ojalá un mod que pusiera las tradición, supongo. Las voces. Las tradiciones. O sea, las, this time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. Wow, Tails, you did it! Es que creo que la traducción es más de la versión japonesa. I'm the one who should be asking that question. Don't you know it's dangerous here? Pero realmente dicen lo mismo. I know, but I'm here to save my hero, Sonic. Again? Hurry, I know Eggman's up to no good again. Okay, you stay here and I'll be right back. Don't leave without me! I want to help Sonic too! Ahora, seguimos con Tails. Okay, hold B button down to lock on. Release it to fire a homing missile. ¿Para qué plataforma la tengo? ¿Para qué plataforma no lo tengo? Esa es la pregunta. Mierda. O sea, este juego lo tengo demasiado. Pero bueno, ya que estamos jugando es una versión de PC. Un poco modeada. Para que se vea mejor. Y 4K y esas cosas. Pues mira, la tengo. Tengo este juego. No sé por qué había que ir para acá. Tengo este juego. Para PC. Para Play. Para Play 3. Lo tengo para la Dreamcast. Digo, para la... Sí, para la Dreamcast. Y en principio creo que pocas más versiones hay. En algún momento lo compraré para eso. Porque soy así de ritmo. No estoy jugando con un rap. Usa mi mano. Okay. O sea, estoy tomando. My power is failing. The Chao key is in this container. If you keep it, you can go to the Chao garden when you finish the stay. Okay. Did you know that there are 15 animals hidden in this stage? Okay. 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 Para la GameCube, que es la mejor. Bueno, para mí, ahora ya no. Pero era la versión mejorada.
gamma. That was easy. Ahora vamos al mundo K. Chao. Como en este juego no hay un hub, un mundo abierto como lo había en el original, pues hay que hacerlo de esta forma. ¿Cómo van las clasificaciones aquí? Pues creo que la mejor es una S. ¿Huh? Amy. Shh. Keep your voice down. Have no fear. Amy Rose is here. How'd you get here? Well, if you gotta know, I caught a ride with Tails. Are you sure you don't need my help? It looks like you could use it. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. You mean that black hedgehog? Did you see it? Where is it now? If I tell you, will you marry me? No way. I thought I had you this time. Son buenos polígonos. Best polígonos ever. That black hedgehog came here with Dr. Eggman. So, Eggman's behind this, huh? What's all that writing on the wall anyway? Did you write that? Wait for me, Sonic! He's such a brat sometimes. Oh, Dios mío, ¿tendrá eso relevancia en el juego? Ay, no tengo el poder. No. Me falta una habilidad para poder hacerlo. Con las gavioticas. No. ¿Eh? ¿Por qué me ha matado? Otra F. Venga, va. Vamos en serio. Have you tried using the light dash to collect all the rings suspended in the air? No, pero no lo carga. Seguro que lo tengo. Wow. ¿Qué ha pasado? Bien, ahora sí. Me pone nervioso que la mona china no vea al frente. Sí que está al frente. Hola. Lo que pasa es que estoy mirando, no estoy mirando directo a la cámara. Si estuviera yo mirando la cámara, pues lo hace. ¿Cuántas van? Esa me fue.
5. ¿Sabes lo que echo de menos? La orca. La orca del 1 mola mucho. Nombre de la manita. Shag. Missile launch in 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fire. Las orcas siempre son bien, pues sí. ¿Era Sayori? Bueno, es una chica de Doki Doki Literature Club. No era necesario el 1. Yes. No era necesario el 1. Ya había subido Sony. No necesitan más. Barely made it. ¿Por qué? ¿Qué será? Y ahí casi te caes al agua otra vez. Sí. Wow. So far, so good. Hey, that's... That blue hedgehog again of all places. I found you, Faker. Faker? Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Ha! Huh. You're not even good enough to be I'll my I'll make you fake. Eat those words. There's no time to play games. You won't even get the chance. Oh, the edge. Yo no sé qué hago. Shadow? Shadow? Ouch! Vale. Arroba supercloud93 por... Ouch! Uno vio el solo sin camiseta. No! Pero bueno. I'm the coolest. Ahora. Ha dicho un poco de esto. Dado por Sonic, oh Dios. Ouch. Se os está yendo, chicos. Relajado. Yo. Oh, I see. No, so no. You're not just a hedgehog. Costó, Do you know who I am? Costó, chicos. Arroba carazaco993 realmente van sin ropa. ¿Qué me estáis hablando ahí? No me estaréis haciendo... Klaus93 concuerdo. Uy, no me estaréis siendo furros. Eso no, ¿eh? Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now before the island blows up with you on it! Blows up? What? Gotta get out of here! Find Amy and Tails! Right away! Vámonos. Ouch! Ouchie! Esos no son los que se distraen. ¡Auch! Básicamente. Dios, me encanta. Básicamente. Me encanta este juego porque es un mega final. Tiene sus fallos, pero... Mola. ¡Auch! Recordad que algún día tendremos que jugar Sonic 6. Pero 6. Y eso va a ser un infierno. A
No, ese no es oficial, no se puede. Dios, casi se sale de la parte. Hay que tener mucho cuidado. Te lo pones en blanco y negro y está automáticamente. No, pero vamos a ver. Yo quiero jugar cosas de verdad. Y Sonic.exe no. ¡No! ¡Hostias, no! ¡Adiós! ¡Adiós, Sonic! ¿Todo se acaba de dibujar? Estaba todo pensado, era parte del speedrun. Te había dejado unas cartas y... Para coña sé que está diciendo que la serie pasta de Sony. Y sí es falso. Hombre, no. No sabía yo que había que aclarar eso. Creo que ahora es lo peor. Sí, es ahora. ¡No! Esto siempre falla. Los brazos de Sonic no deberían ser así. Nunca. Los brazos de Sonic nunca han sido. Eso es una decisión que se tomó para Sonic Boom y no es. Y que se quede en Sonic Boom para siempre. Pero nunca han sido azules. En la peli los. En la peli los. Creo recordar que sí, que en la peli los. Barely made it. Pero si es que si empezamos a decir cosas de la peli. ¡Yay! ¡Oh, Dios mío! Explota de verdad. ¡Oh, Dios! La mejor música de todos, chicos. La mejor canción del mundo. This place sure feels haunted. There's no time to lose. I have to hurry and find the Master Emerald. I ain't gonna let it get to me. No, no me interrumpas la canción. Pumpkin Hill es la mejor canción de todos los Sonics. ¡Ora, ora, ora! ¡Rats! ¡Ha dicho ora, ora! Aurora. Rats. ¿Viste que a Tom Holland le salió competencia en cuanto a spoilear? ¿Qué? ¿Qué spoilearon ahora? Aurora. Rats. Un camino alineado con anillos. Muy bien. Qué poco me has dicho, hijo de perra. ¿Qué?
lo del Doctor Octopus. Técnicamente no spoileó. No había dicho que no se considera spoiler porque ya todo el mundo lo sabe. Ahora se considera spoiler. It's closer. Two more left. Lo de Tom Holland no debería ser spoiler porque está en Comic Sans. Lo de spoiler hay que la gente se vacíe. Venga, vamos. A ver, es spoiler porque las películas no tienen por qué ser spoiler. Eso, y que Tom Holland lo que spoileaba eran títulos de la película y esas películas. Nudillos no huele. Por cierto, no se llaman nudillos. Pero Knuckles lo que tiene es que flota. Volaba, en su época volaba. Hay una película que lo demuestra. Hay una peli literalmente en la que Knuckles vuela. Bueno, claro, que no es España. Sí, puedes llamar el nudillo. Pega tan fuerte que duele. ¡Oro, oro, oro! Tiene un motorcito en el pie. Roca en la falda de la montaña. Falta no es abajo. Dios, la cámara, por favor. La cámara, tú. Familia de calabazas, sí. A ver, estoy aquí, vale. It's closer. Nakas plata. Aurora. Rats. Aurora. Tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Aurora! ¡Aurora! All right. ¡Ay, Dios! ¡Aurora! ¡Rats! No, tiene que estar por aquí arriba. ¡Ojo a mí! ¡This is Pumpkin Hill! ¡Aurora! ¡Rats! ¡Aurora! ¡Aurora! ¡One more left! ¡Joder! Más complicado imposible. Entre tres espantapájaros en la ladera de la montaña. Hombre, claro, es un juego para chavales. Ya te aseguro que yo en su dominio no lo encontraba extraño.
Has confesionado, papi. ¿Qué pista es esa? Montaña con cara de fantasma. Aquí abajo no veo mucho, a ver si puedo subir. Hay siguiente. Nada. Ah, bueno, a lo mejor es la cara triste. Uy, que casi me caigo. Lo raro sería que muriera por caída, y si muero por ello es porque he calculado muy bien. ¿Dónde caray está esa esmeralda? In the direction you want the train to go. Sí, sí, creo. Es que me da bastante igual eso.
Estoy más perdido de lo que me gustaría recordar. A ver si bajando esta montaña me sale algo. Es que no sale ni un ápice de... Carajo, con este nivel no encuentro el verde, chicos. ¿Hay algún sitio que no haya ido, que no haya estado? Estoy perdido. ¿Podríais mirar si hay alguna especie de guía donde te indique, según las pistas que nos han dado, dónde carajo podía estar esta mierda? En serio, ya nada, chicos. It's closer. ¡Ororora! I found him. Pues nada. 5 horas. Lo malo de este nivel es que F un poco difícil, pero perder tiempo todo el que quiera. Ahora. Cierto mes, cierto día. Citizens of Earth. Lend me your ears and listen to me very los subtítulos, ¿qué tal? My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist. Los subtítulos. And soon to be the world's greatest ruler. Bueno, now, witness, que él mola mucho y que va a hacer cosas. que va a demostrar que es muy fuerte y que tiene poder para controlar un imperio. Ese va a cascar esa nuez. Siempre pone su cara. O mínimo un bigote. Es como Dr. Willy. Que eso hace mucha la coña en los cómics. Crossover. Half of the moon is gone. Robotnik tiene que tener Eggman. Todo forma de huevo o bigote. Creep never gives up. Y como Dr. Wily hace algo parecido con cadáver, sí, sí. It's got to be the Chaos Emeralds. Oh, Dios mío. Yeah, that's the reason they were looking for him. Tails, ¿qué tienes ahí? La droga. Tails? The Chaos Emeralds are like magnets. They have the power to attract each other. I can use that to find where Eggman is. Están siendo acusados de curro. While you try and find a way out of here, find Eggman. Got it. The three of you. That means me too. Hey, wait. Oh, Dios mío, Amy, eres muy lista.
¡Vamos! Las esmeraldas son como los usuarios de Plan Post. Es que es una buena idea, Tails, para demostrar que sois inocente, que no tenéis nada que responder. ¿Matáis? Se me escucha menos. Espera, le sumo un poco a mi voz. A ver ahí. A ver, el juego está alto. Eso no es cierto. Mío, un millón de pavos por Tails. Okay. ¿En serio? ¿En serio? Sonic. O nada. De puta madre. Okay. 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 Esto del nivel estaría más guay si tuviera una mejora que hay después. Que no sé por qué no me la han dado aún. Que técnicamente ya la conocéis. O sea, no es una mejora desconocida para este tipo de cachar. ¡No, no, no! O nada. Queda buen día. ¿En serio no me falta una mejora? ¡Eh! ¡Me he echado! ¡El cabrón me ha echado! Cada día es más guapa, ¿eh? Hombre, gracias. Venga, vamos. Okay.
exacto, nada para abajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Aquí estaba! Son of the Sonic. Pues sí. ¡Ah, buen Dios! ¡Estaba aquí abajo! O sea, si haces bien el nivel, no tienes la mejor. Jódete. ¿Por qué será? Cero muertes, chicos. Cero muertes. Wow. Yo tampoco me lo creo, ¿eh? Técnicamente hubiera sido mejor para haber pasado. ¡No me matáis! Vale, ya.
Ya no me duele. I did it. Ay. Ha costado, chicos. Ha costado. That was easy. Sí, sí. Súper fácil. Facilísimo, oye. Ah, bueno. Dentro de una mina de carbón. I didn't expect the inside of the mines to be like this. This is gonna be tougher than I thought. ¿Os acordáis el templo del agua del Zelda? But remember, you have to come up for a breath sometime. It's closer. No acabo de ver. Two more left. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hay que ir subiendo. ¿Sabes? Hay un meme en nuestras partidas. El meme consiste en que alguien siempre decide que en un juego de Sonic tiene que haber algo de agua. It's closer. Tiene que ser por ahí, vamos a bajar el nivel. If you throw the switch, the water level might change. Try it. Pero sí, básicamente en todos los juegos de Sonic hay algo de agua. Creo que está detrás del tampón. Creo que no se puede conseguir. Voy a cambiar. Vale, no es en el piso de abajo ahora esto. Sí, a ver, la alarmita, pues, podrían habérselo ahorrado un poco. ¿No es aquí arriba? Pero no acaba de pitar por acá. No, no me pongas ahí ahora.
Pues será baja. Vamos a bajar el nivel. Cállate, macha. Bueno, al menos ya no es ahí. ¿Hay alguna forma de bajar aquí el nivel? Mira, Big the Cat, cameo. To dive underwater, press B button. But remember, you have to come up for a breath sometime. Dios. Lo malo de los niveles en Knuckles es esto. Vale, ahí hay uno. ¿No? Venga, vamos, para arriba. Two more left. Oh, joder. Le doy una pista a este. Una habitación de ladrillos que está siempre bajo el agua. Vamos para abajo. Vamos a aprovechar que hemos respirado. ¿No es por aquí? Vaya. No era por aquí. ¡No! La música de la ansiedad, no, chicos. Aquí, o sea, es por aquí, por esta zona. Pero para bajar el nivel, no me acuerdo dónde es. O sea, de alguna forma tiene que poderse bajar el nivel del agua. Different areas are accessible depending on the water levels. Lo malo
malo de esta zona es esto, de los niveles en Knuckles es que se complica mucho la vida. This place looks familiar. Placa número 3, no jodas. Ah, mira, ahí está para bajar el nivel. Rax. Rax. Ahí está, vámonos. Here I come. It's closer. One more left. Ahora vamos. No, me voy a ahogar. ¿No? No, se me ha ahogado. Se me está atascando. Se me está... Adiós. Adiós, Knuckles. Cago. En el pilar principal. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Punch to break the overturned minecarts. It's closer. I found Dios them. Mío, Knuckles. Me gusta el concepto, pero se complican mucho los mapas. I have to try harder. No, ya. Me lo dices tú. El concepto. Hombre. No, si quieres, con esa mierda. Sheesh. There always seems to be a lot of police around when you don't need them. Tails, any news yet? Yo pensaba que era For some reason, hoy. I'm not getting a signal from the six remaining Chaos Hace mucho Emeralds. Que no juego este. Maybe Eggman took the emeralds into outer space. Outer space? Knuckles! Hey, guys. Long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we, anyway? Hey, where are you going? Move aside, Knuckles! I managed to find the transcripts between Eggman and the President in the government computer. Oh, I'm calling the President's limo right now! If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman. Okay, let's meet up there. Hey! Wait for me, Tails! Y se fue. Nos vamos a por el presidente, chicos. The president must be over there! Let's go! Ahora es un juego de carreras. El Need for Speed. Meter el turbo con un botón de GameCube. Por favor, en Sony. Todo está parado en boxes, mira tú. I'm getting closer. Mismo gráfico. Oye, mira, el Kensi Taxi.
Excellency. Estos burros. Tails, did you find the president? Almost, Sonic. Just a few more minutes. Se va complicando la zona, ¿eh? Para el presidente fuera un mecha. Pero eso es Metal Wolf Chaos, que algún día debería jugar. Va a ser eso el problema. Vamos a tener una pequeña conversación con el presidente. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué una C? ¿No he hecho nada malo? Minijuego. Hemos desbloqueado el minijuego. Podemos ahora echar unas carreras, chicos. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Este es el presidente, chicos. Mr. President, this is a national crisis. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Dr. Eggman. Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise, your country will cease to exist. You have 24 hours to give me your answer. No way! ¡Oh, Dios mío! Hola, Sony. Sonic. Eggman Empire. Yeah, right. What the heck's going on here? Don't worry, no. Mr. President. What did you Everything's do? Under control. Just leave it to us. Got it, Tails? El presidente no conoce a Sony. I got it! He's transmitting from the space colony ARC. Okay, let's move it! Wait up, Sonic! Hey, you! Wait! Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Así de simple, chicos. Oh, Dios mío, ahora vas a jugar a la ARK. Sí. Inside that pyramid? I saw Eggman go inside the pyramid. And more importantly, I saw that Batgirl go inside with him as well. Well, you saw them too, right? Well, yeah! We should be able to get into outer space from there. I don't know what this space colony is all about, but I'll find and destroy that cannon, and then kick their imperial butts. All right. I'll go and find the entrance. No. Se para la música en plan de oh vaya va. Platforms will collapse. No. Sonic! He caído a la arena.
es algo que obviamente es muy complicado para un robot. Destila su estilo. Pues este es de los que mola, o sea, los de los que más gusta la gente. A mí me mola mucho también, No voy a negar. Pero bueno, la parte de Sonic sigue siendo de carrera. Ay Dios, me encanta la estatua. Dios, me encanta el diseño de las cosas con bigote de Robotnik. Que me den 500 estos. Salté. ¡Sonic! No. No contó cómo saltar. Cago en Dios. Muy mal. I did it! Bye.
Oh. I gotta do better next time. Sí. Exacto, Tails. Vale, ahora podemos rebotar. This door looks different from others. It may open if you put something here. Oh, vaya. Menudo puzzle. No. He frenado. No me acuerdo cómo se hacía para derrapar bien las mierdas. Muy viejo. Fue en plan nada. Sí, a ver, sí, fue así. Dame joder, yo para qué sigo. Y se piró. Eso. Y el día es lo que no es. Bueno, me voy. Joder, en serio. Chicos, lo he logrado. Thank you.
¡Lo he logrado! ¡Malditas puertas! ¡No, no! ¿Y esto? ¿Qué cojones? No tiene sentido. Pero a ver. Dios, las 3D a Sonic nunca le sentaron bien. Barely made it. Ay. El juego me mola, pero tiene esas cosas. Looks like we're heading toward the center of the base. That egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. The door is locked. We need a key to get in there. Oh, vaya. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Así le pasas la mierda a Knuckles. Rats. Flip the hourglass to open the door. Watch the hourglass. Doors close when time is up. De alguna forma tengo que aprender a romper estas cajas con la fuerza. Tiene que haber algo por aquí. Aquí están. Bien. Ahora sí. Get the hammer gloves and use them to break open the steel containers. Vamos a abrir la otra ya que estamos. Here. Vale, zona roja.
Nada. A ver si podemos irnos al azul. A ver si está allí. Pues esto es para ir a la verde. Creo que es para ir a la verde. Sí. Verde. Nada, ¿no? Pues al azul. Ahí ni es B. This is the pyramid core. A huge complex machine is working. No hay nada por aquí. Habitación sin entrada. Ah.
Habitación secreta entre la habitación roja y la azul. Eso ha ayudado un poquito más. Flip the hourglass to open the door. Watch the hourglass. Doors close when habitación secreta entre la verde y la azul. Entre la roja y la azul. It's closer. One more left. Did you know that there are 10 animals hidden in this stage? Pues disfrutamos. Ya tengo suficiente con encontrar esta mierda. Vale. Hay una llama, pero la luz no llega a ese lugar. Vale. Zona azul. It's closer. ¡Hala! I found him. Pues chicos, vamos a dejar por aquí el estudio. ¿Qué os parece? Una D, qué bien. That was tough. Qué bien. Vamos a ver la escena y lo dejamos por aquí por hoy. Ah, cierto, el boss. Who's there? Voy a hacer el boss. Hay un boss. Perfect. What the? Para cama ahora. A ghost. Este boss tiene una historia muy divertida. Se llama King Boo. King Boom. King Boom Boom. El rollo es que lo metieron como guiño en un juego de móvil de Sonic que se llama Sonic Runners. Y hubo un fallo de texto y lo llamaron King Boom Boom, o sea, King Teta. King Boom Teta. Y tuvieron que pedir perdón por incluir la palabra teta en un juego. Joder. No sé si tengo que esperar a que el bicho no me... Ya me ha delatado. Lo sacamos y le metemos una paliza. Ah.
Vale, creo que hay que esperar que me haga un ataque especial. Me encanta la lengua, todo multicolor. Venga, va. Uy. No sé si llega, si puedes llegar a darle un golpe. Esos ataques teledirigidos molan mucho. Ahora. Dios. Vamos. Voy a dar una paliza. Ahora sí, vamos a ver la escena final. Y cuando empiece el siguiente nivel, nos vamos. That was pretty rough. We did it! Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think you could get out of here alive? Come and get some, Eggman! Sonic! Just leave it to me! This time, I'll take your lives as well as the Chaos Emerald. I call on you to destroy these pests! Come out, my servant! El otro boss. Whoa. Dios mío, es cierto que había varios bosses. Oh, no. Pero lo vamos a dejar aquí, chicos. Ahora sí que sí. Oh, joder, es que no sé si hacerlo. Shadow of the Sonic, sí. Mismo concepto. Va.
vamos, venga. Todo para que me toque una B. No. Por altura. Necesito anillos. Para abajo. No, quería bajar. ¡Ole! No me ha salido mal. Nice try, Rocky. Bastante rapidillo. Oh, Dios mío. Primary engine ignition on. Beginning liftoff countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shuttle liftoff. Adiós. Uy. Joder con SpaceX. Elon Musk gasta bien el dinero, ¿eh? So this is the space colony where Eggman is hiding. Como me da un momento de cohete desde las pirámides XD. Is everyone all right? We should be landing no. soon. The hatch doors don't are open. Sweat it, Knuckles. The only thing in the cargo bay are those what master emeralds. What do you mean emeralds, don't sweat it? Right? Land the shuttle and off, let Knuckles. Me out. We're gonna crash this thing if you keep that up. Oh no! Don't touch that lever! Qué caótico todo. Ah, qué bien, what's up horas. With that knucklehead anyway? Trying to take over the shuttle. I thought we were toast for sure. Huh? Where did he go now? Looks like he bailed. This place looks deserted, dusty too. This place was shut down about 50 years ago because of a terrible accident. The first Bernoulli spherical space colony, called ARC. When it was operational, it was the most advanced research center of its kind. But looking at it now... Now it's an abandoned ARC, wouldn't you say? There's not much time left before Eggman fires that weapon again. We've got to hurry. Let's find the cannon and destroy it. Yeah! Someone designed that weapon to be impenetrable from outside attacks. Its defense shields are super strong, so we have to find a way to destroy it from inside. Isn't that a Chaos Emerald? It looks like it, doesn't it? But in fact, it's a fake one I created after researching the real Emerald. It has the same wavelength and properties, but it's less powerful than the real one. It's designed to reverse the energy field inside the Chaos Emeralds and blow up. It looks so real, even a machine can't tell the difference. I'll find the power supply and destroy it. Sonic, you find the control room, okay? So the plan is, we'll switch the Chaos Emeralds when the machine is stopped, right? Básico, simple, fácil. I hate you! You guys always leave me behind and have all the fun! No parece que vaya a haber ningún problema, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, lo dejamos por aquí, chicos. Recordad que mañana continuamos con Resident Evil 5, que en principio, entre mañana y pasado, seguramente nos acabemos el juego. Y nada, nada más que comentar. Nos vemos en el siguiente streaming. ¡Chao!